Son las 7. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos de nuevo a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Muñoz Cosme, que es socio de España Nuestra, y el título de la conferencia de hoy es La gestión del patrimonio cultural en el siglo XXI. Alfonso, que ya lo conozco, es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, además catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido subdirector general, además de Información e Investigación en el Ministerio de Cultura, director del Instituto Cervantes en Múnich y Roma y gerente de la Fundación Cultural COAM. También ha dirigido el Instituto de Patrimonio Cultural de España durante 7 años y ha realizado proyectos de investigación y conservación en Egipto, México, Italia, Guatemala, España. Ha publicado libros y un centenar de artículos que tienen que ver con la conservación y la gestión de todo este patrimonio cultural, que han cambiado bastante en este siglo XXI, no solamente sino que se hayan ampliado las facetas, sino que, perdón, que estaba admitiendo a gente, perdóname. Sino que no que se hubieran cambiado las facetas del patrimonio, sino que los principios y los criterios realmente han evolucionado desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Esta rápida evolución requiere una actualización de las técnicas y de los instrumentos de intervención. En la charla que nos va a dar hoy, se va a hablar de objetivos, de métodos, de estrategias, de instrumentos actuales para conocer, conservar, gestionar y difundir adecuadamente todo nuestro patrimonio cultural. Como siempre, vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagados para que no haya interrupciones durante los 45 o 50 minutos que va a durar la intervención. Os recuerdo también que todas las preguntas que tengáis las podéis ir haciendo, ir poniendo en el chat y yo al final del todo lo leeré y Alfonso nos responderá. Cualquier duda, estoy pendiente del chat, así que Alfonso, cuando quieras, ya hay 46 personas, te cedo el testigo para que compartas y nos hables. Muy bien, muchas gracias, Bea, por la introducción y muchas gracias a Hispania Nostra por invitarme a estar hoy con todos ustedes. Voy a Hoy compartir. Sobre lo que quería hablar es sobre cómo ha cambiado la gestión del patrimonio cultural desde hace unos años hasta ahora. Ha habido una auténtica revolución en nuestra forma de comprender y de actuar también sobre el patrimonio y en lo que el patrimonio significa para nosotros y para la sociedad. Voy a estructurar la conferencia en tres partes. Primero, hablando de cómo se encontraba el patrimonio cultural a finales del siglo XX, los cambios que están en marcha y que han hecho que la situación sea en estos momentos muy distinta de cómo era hace 10, 20 años, y los cambios que necesitamos hacer en nuestra forma de actuar sobre el patrimonio para conservarlo, para gestionarlo correctamente y en cuanto a objetivos, métodos, estrategias e instrumentos, con algunos ejemplos de buenas prácticas. Y finalmente hablaré de las implicaciones sociales, culturales y de todo tipo que esta nueva visión del patrimonio tiene para nosotros. A finales del siglo XX teníamos una situación del patrimonio bastante satisfactoria. Teníamos unos instrumentos legales de protección bastante eficaces, como la Ley del Patrimonio Histórico Español y toda la legislación de patrimonio. Una administración que, con la descentralización que habían supuesto las comunidades autónomas, era muy cercana, mucho más cercana que antes al ciudadano. Unas grandes inversiones en conservación a través de mecanismos como el 1% cultural, 1,5% cultural ahora, y también todas las inversiones que hacía el Estado central, que hacían las comunidades autónomas, un desarrollo científico y una formación especializada bastante, que en España se ha desarrollado bastante, de hecho se ha formado unos cuadros técnicos en patrimonio de restauradores, de arquitectos de una alta cualificación en comparación con los países del entorno, también unas empresas especializadas, un tejido empresarial bastante competitivo y una participación social creciente en el patrimonio cada vez era más importante para la sociedad. Esa situación con la que llegamos al año 2000 y al nuevo milenio era bastante satisfactoria, pero hay unos cambios que se han operado en el patrimonio que hacen que hoy nos tengamos que replantear
todo aquello que, digamos, habíamos conquistado en el siglo XX. Esos cambios corresponden a la mayor amplitud del concepto de patrimonio, el que afecta a distintas facetas sociales que antes no afectaban, los nuevos riesgos que hay, la creciente complejidad y el resultado de todo ello, la incapacidad para conservar adecuadamente el patrimonio y gestionarlo adecuadamente con los métodos tradicionales. Voy a detenerme un poco en cada una de estas partes. Por un lado, el concepto de patrimonio. Si en el siglo XIX eran las antigüedades o monumentos antiguos y luego después fue lentamente ampliándose en el siglo XX a través de conceptos como monumentos arquitectónicos, tesoro artístico, el patrimonio histórico artístico nacional, que sale en la ley del 33. Y finalmente, en los años 80, con la ley del patrimonio, ya teníamos el concepto de bienes culturales, de patrimonio histórico, que abarcaba todo lo que entonces se consideraba patrimonio histórico. Pero, sin embargo, de ese concepto quedaban fuera muchas cosas que hoy consideramos patrimonio. Ha ido creciendo, extendiéndose el concepto de patrimonio, entre ellos la arquitectura tradicional o arquitectura popular, la inmensa riqueza del patrimonio urbano, el patrimonio industrial en todas sus formas, los paisajes industriales también, el patrimonio reciente y la obra de arte contemporánea, el paisaje cultural y el patrimonio inmaterial. De forma que ha ido creciendo de una forma continua durante el siglo XX, el concepto de patrimonio ampliándose es como el universo que continuamente se expande hasta que llegamos a nuestra situación actual, donde prácticamente es patrimonio todo lo que nos rodea, o todo lo que nos rodea es susceptible de convertirse en patrimonio. Y no ha cambiado el mundo ni el patrimonio, lo que ha cambiado somos nosotros, en nuestra mirada, que consideramos que todo lo que nos rodea es patrimonializable, es decir, que algo es patrimonio significa que es valorado por la sociedad, que tenemos el deber de protegerlo y conservarlo y el derecho de conocerlo y disfrutarlo. Es un fenómeno de apropiación social del entorno sin parangón, totalmente inédito en la historia de la humanidad. Ese patrimonio, además, cada vez más tiene que ser definido por la propia comunidad que lo usa, que lo valora y que convive con él. Por otro lado, el patrimonio afecta cada vez a mayores facetas. En el siglo XX estaba recluida en esa visión de la conservación y restauración de los técnicos que actuaban sobre el patrimonio para conservarlo, pero ha ido extendiéndose en distintas facetas a través de la digitalización. Es un elemento fundamental en la comunicación y difusión. Tiene un componente de innovación e investigación también muy importante. Es un elemento formativo para la educación y para la formación en todos los niveles educativos de una gran importancia. Tiene un efecto en la economía, en el desarrollo social y económico de las comunidades y también en la creación de empleo de primera magnitud. Y además fomenta y es un elemento imprescindible de la identidad, de la inclusión social, de la cohesión social. De forma que el patrimonio ahora mismo es una materia transversal que afecta a todas las áreas de la vida y que tiene implicaciones de todo tipo, urbanas, territoriales, medioambientales, sociales, económicas. Es un motor económico de desarrollo y un elemento fundamental en la calidad de vida de las comunidades. Además de esto, el patrimonio se enfrenta ahora a nuevos riesgos que en el siglo XX, digamos, no eran relevantes o no se le daba la importancia que ahora se le da. La ciencia del patrimonio durante el siglo XX ha ido desarrollando métodos, técnicas, instrumentos para actuar sobre ese paulatino deterioro del patrimonio con el tiempo, con el paso del tiempo, ese lento desgaste bien causado por el deterioro natural a través del envejecimiento, la erosión, la corrosión,
bien por efecto de la acción humana, por el uso inadecuado o condiciones deficientes de conservación, malas restauraciones, que también a veces son muy dañinas, reformas, etc. Pero en el siglo XXI nos hemos encontrado con otro tipo de amenazas, de daños, mucho más directos, mucho más repentinos, que para los que no se había desarrollado en la ciencia de la conservación unos métodos de prevención y de actuación y de recuperación en el caso de que sucedieran, tanto para las emergencias naturales como erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, inundaciones, huracanes, etcétera, como también para aquellas causadas por el hombre en los conflictos bélicos, el terrorismo, vandalismo, etcétera. Ante estas nuevas amenazas es necesario desarrollar nuevos instrumentos. Y además cada vez son más importantes, no solo porque cada vez son, por desgracia, más frecuentes, sino porque con la extensión que ha tenido el concepto de patrimonio, cada vez afectan a más patrimonio distinto. Entonces, en ese sentido, se han desarrollado en los últimos años pues, distintos proyectos para hacer frente a estas amenazas. Otro de los factores que también han hecho que cambie nuestra visión y nuestra forma de actuar el patrimonio es la creciente complejidad administrativa. Nosotros somos un país que tenemos una estructura administrativa en relación con el patrimonio compleja por la división entre el Estado y las comunidades autónomas. El deber de conservación siempre es de los propietarios, pero luego la competencia está dividida entre comunidades y el Estado, aunque el Estado se reserva las competencias de expolio y exportación ilícita, y luego la comunicación y la acción pública corresponde a todos los ciudadanos. Este esquema es bastante complejo y además se hace más complicado con las 18 leyes de patrimonio que existen en España, una para cada comunidad autónoma, más la del Estado, y luego con las distintas figuras de protección que tiene cada una de estas leyes, con lo cual al final hay una gran diversidad de instrumentos de protección y de figuras de protección que a veces se llaman igual entre distintas comunidades autónomas, pero corresponden a tipos de actuación y tipos de protección distintas. Y si a ello sumamos el mapa de los organismos y de los agentes que intervienen en el patrimonio, pues nos damos cuenta que realmente el trabajar en la gestión del patrimonio es, por lo menos en nuestro país, bastante complejo. Aquí tenemos un pequeño mapa de la actuación sobre el patrimonio. Están los organismos internacionales arriba, tanto los internacionales tipo UNESCO, ICROM, ICOM, ICOMOS, como los europeos, la Comunidad Europea, el Consejo de Europa. Luego tenemos la Administración General de Estado, con todos los ministerios que intervienen, por supuesto el de Cultura y Deporte, pero también los que directa o indirectamente intervienen en el patrimonio a través del 1,5% cultural o a través de actuaciones directas, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, y luego la administración local con las diputaciones provinciales, los consejos insulares en Baleares, cabildos insulares en Canarias y los más de 8.000 municipios. Y finalmente, fundaciones, asociaciones como España Nostra, empresas, entidades financieras, propietarios particulares. Todo ello hace que la actuación sobre el patrimonio sea cada vez más compleja y a ello se une la gran cantidad de bienes de interés cultural declarados que superan los 16.000, más los que están declarados genéricamente, como los castillos, los hórreos, etcétera, y con un crecimiento que si vemos a lo largo del siglo XX cómo ha sido ese crecimiento, pues es últimamente mucho más acelerado. Desde los años 80 se ha multiplicado prácticamente por 7. Todo ello hace, todas estas dificultades hacen que la actuación de protección y de conservación a veces sea ineficaz, que no se pueda realmente conservar. Tenemos episodios recientes donde vemos la dificultad para, en el momento actual,
hacer una correcta conservación del patrimonio. Episodios como la destrucción del edificio La Pagoda, derribado en 1999 en Madrid, de Miguel Fisac, destrucciones por causas naturales, como el terremoto de Van del año 2003 o el de L'Aquila de 2009. Aquí en España tuvimos el terremoto de Lorca, que por suerte tuvo luego un buen plan de recuperación, el terremoto de Amatrice en 2013, también en Italia, pero a veces también la acción humana con las destrucciones por conflictos bélicos, como la de Palmira en 2016, a veces destrucciones por mala utilización, como en el castillo de Bom Mediano en 2018, el incendio del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, también en 2018, el de Notre Dame de París en 2019 y el mismo año el castillo de Shuri en Okinawa, la destrucción repentina del Palacio de Inestrilla después de estar años en la lista roja, a veces la propia administración la que propicia la destrucción, como en las cocheras del ferrocarril metropolitano de Cuatro Caminos en Madrid, o el desastre ecológico y que también afecta al paisaje cultural y al patrimonio del Mar Menor en Murcia, la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma y el último, el incendio del puente de madera en Huanan, en Piñan, China. Bueno, todo esto nos da una idea de que el patrimonio ahora mismo se encuentra en una nueva situación, en un cambio de paradigma, frente a unas amenazas nuevas y necesitamos nuevos instrumentos, nuevas formas de actuar para poder ser eficaces en la conservación. A todo esto se une los episodios vividos a principios del siglo XXI, la crisis económica, la pandemia, las catástrofes naturales, los conflictos bélicos. Y hay una serie de documentos que aparecen justo a partir del año 2000 que de alguna forma nos pueden orientar. En el plazo de 5 años aparecen documentos importantes. El primero, la Carta de Cracovia, que es el último de estos documentos técnicos de orientación en cómo intervenir en el patrimonio, después de la Carta de Atenas y la Carta de Varsovia. No menos importante, la declaración de Vanta sobre una estrategia europea de conservación preventiva que inicia el camino de la conservación preventiva en nuestro continente. El Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, que da esa dimensión territorial al ámbito del patrimonio. La Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta es muy importante porque no solo descubre todo un área enorme de patrimonio con el patrimonio inmaterial, sino que además cada patrimonio material tiene su parte inmaterial que antes o no la veíamos o no la considerábamos. Y además desarrolla nuevos instrumentos y nuevas formas de actuación que veremos que van a ser decisivas. La Carta de Nini Tágil sobre el patrimonio industrial de 2003 y el Convenio de Faro de 2005 que abre todo el ámbito del valor social del patrimonio y de la significación para la sociedad, la utilización para la sociedad del patrimonio. Como resultado de todo ello, pues la visión que tenemos ahora del patrimonio es muy distinta de la que teníamos en el siglo XX, más que una serie de objetos digamos, sacralizados, que de alguna forma hay que conservar por ser una especie de ídolos, pues realmente el patrimonio hoy entendemos que es más un instrumento de conexión de las personas y de los grupos humanos a través del tiempo y del espacio. Lo importante para nosotros ahora del patrimonio no es tanto la materialidad del patrimonio, sino el valor que los vínculos que el patrimonio genera hace para que las personas conozcan el mundo, conozcan a otras personas, conozcan la diversidad cultural, aprendan, se formen y aprendan también valores para tener una vida mejor. En ese sentido, pues el patrimonio es un instrumento de formación, de desarrollo social, de cohesión social, y habría que encontrar otra palabra para designar al patrimonio, porque la que tenemos es una palabra con una raíz patriarcal y además muy conectada con el ámbito económico, monetario, y realmente hoy para nosotros el patrimonio no es esa
herencia material, sino es mucho más, es un ámbito social de relación, de conocimiento, de compartir cosas, y ese es el futuro, ese es el cambio de paradigma que está sucediendo. Porque en los años 70-80 teníamos un enfoque fundamentalmente técnico de la conservación y restauración, se desplazó hacia un enfoque más social con la gestión y el uso del patrimonio, y también a través de la conservación preventiva, la gestión de riesgos, a considerar no los bienes culturales aislados, sino los conjuntos de bienes. Ahora estamos, digamos, en este ámbito donde combinamos ese enfoque social con esa visión de más amplia de trabajar sobre los conjuntos de bienes en vez de sobre individualmente sobre los bienes, que da lugar a ese cambio de paradigma que ahora vamos a comentar en sus características principales. Pero resumiéndolo, así como para iniciar esta segunda parte de la charla, diríamos que si en el siglo XX el patrimonio se trabajaba con el patrimonio desde una visión paternalista, la administración decide lo que hay que conservar, envía a sus técnicos, los técnicos trabajan con el patrimonio, lo restauran y luego lo disfrutan los ciudadanos, esa era la visión del siglo pasado. Ahora nos encontramos con una visión radicalmente distinta. Ahora son las personas las que se unen para defender, valorar y conservar el patrimonio. Intervienen sobre él y entonces luego se unen los técnicos, se une la administración, hay subvenciones, pero si no parte de esa conciencia social y de esa corresponsabilidad de las personas a través de asociaciones locales, a través del voluntariado, a través de muchos mecanismos a los que me referiré al final de la charla, pues no se da ese proceso, porque ahora mismo las administraciones están totalmente desbordadas con la amplitud del patrimonio, no pueden llegar a todo, y si no hay realmente una conciencia y una acción social de la sociedad civil, el patrimonio es imposible conservarlo. Entonces, este cambio de paradigma al que lleva todo esto, pues yo lo resumiría en estos cuatro ámbitos. Se cambian los objetivos. Antes, el objetivo era la conservación material de los bienes. Ahora es un concepto distinto, el de salvaguarda, el que inauguró la Convención del Patrimonio Inmaterial, pero que sirve para todos los ámbitos de patrimonio. El método también ha cambiado, de la intervención singular a la planificación del patrimonio en su conjunto. La estrategia, que ya no debe ser de la restauración tradicional, sino la estrategia de conservación preventiva. Y finalmente, los instrumentos, que ya no se trata de actuar con instrumentos técnicos sobre los bienes culturales, sino con instrumentos sociales sobre las comunidades patrimoniales. Vamos a verlo en detalle, estos cuatro cambios, de la conservación a la salvaguarda. Si el siglo XIX fue el siglo de la restauración, con las grandes figuras de la restauración, el siglo XX desarrolló esa ciencia de la conservación a través del restauro científico y luego el restauro crítico, con una visión distinta, y el siglo XXI va a ser el siglo de la salvaguarda, a través de los documentos estos que ya he citado, hay una visión más amplia. ¿En qué consiste? Pues si comparamos el concepto de conservación, tal como aparece en la Carta de Cracovia, que es denominado un conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren, es decir, la conservación material de los bienes, la salvaguarda es mucho más amplia. Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio, comprendida la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio. Es decir, no se trata de conservar la materialidad, de hacer una intervención para conservar y que dentro de 10, 20 años haya que hacer otra intervención similar, como se ha venido haciendo en el siglo XX. De lo que se trata es de asegurarnos y de garantizar la sostenibilidad y viabilidad de la conservación, asegurándonos no solo la conservación material del bien, que también, sino también de su entorno, de que hay gente que lo vigila, que lo cuida, que lo mantiene, que lo valora, que
que lo usa y de esta forma hacer que el patrimonio tenga una durabilidad en el tiempo y además un sentido para la sociedad. La conservación es entonces un concepto estático muy centrado en los objetos y en la materialidad de los objetos desde un punto de vista técnico, y la salvaguarda es un concepto dinámico donde la atención está puesta en las personas en vez de en los objetos y tiene un enfoque fundamentalmente social. El segundo punto al que me refería en cuanto al método es pasar de la intervención singular a la planificación. Tradicionalmente la restauración se ha ejercido actuando sobre bienes cuando era necesario por el deterioro, etcétera, pero sin una planificación general. El caso es que en España tenemos unos antecedentes de planificación excelentes. Ricardo Velázquez Bosco, con el Plan General de Conservación de la Alhambra, es quizás el primero que plantea un plan de conservación para un conjunto de esa entidad en 1917, hace más de un siglo, y también Leopoldo Torres Balbás, cuando hace la ponencia en el 8º Congreso Nacional de Arquitectos, pues hace una planificación de todos los servicios de conservación de monumentos para todo el país, verdaderamente admirable. Pero sin embargo, luego no ha seguido esa tradición de planificación y muy recientemente se ha vuelto a poner de nuevo en marcha ante las necesidades de ese patrimonio tan amplio, tan diverso y tan difícil de afrontar individualmente de uno en uno. Entonces ahí hay planes estratégicos generales que abordan la totalidad del patrimonio, planes sectoriales por tipos de patrimonio y luego también planes individuales, planes directores de un conjunto, etc. Entre los primeros, los planes estratégicos generales, tenemos planes que pueden ser de todo un continente, como el Plan Iberoamericano para reconocer, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural que puso en marcha la SEGIB, la Secretaría General de Iberoamérica. Hay planes que abordan todo el patrimonio de un país, como el Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador. Y en España normalmente pues, se abordan desde las comunidades autónomas. Así tenemos el Plan País del Patrimonio Cultural de Castilla y León, el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía, el que se inició y se quería poner en marcha, aunque ahora está parado, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Hay algunos que han funcionado muy bien, como el Plan de Insular de Gestión del Patrimonio Histórico de Menorca, que tiene ya 6 ediciones. Luego los planes sectoriales que no abordan la totalidad del patrimonio, sino tipos concretos de patrimonio. Y de ese tipo los más importantes en nuestro país son los planes nacionales de patrimonio cultural, estos 14 planes que abordan distintas áreas del patrimonio, tanto el patrimonio más tradicional como catedrales, monasterios, patrimonio industrial, etcétera, como nuevos tipos de patrimonio, como paisaje cultural, patrimonio inmaterial, arquitectura tradicional y también otros que son transversales, como el Plan Nacional de Conservación Preventiva, el de Investigación en Conservación, el de Emergencia y Gestión de Riesgos, etc. Bien, esa es la planificación. La tercera, la planificación no solo permite abordar de una forma coherente y fijando prioridades el conjunto de necesidades del patrimonio, sino que además permite la coordinación de todos esos agentes que veíamos en ese mapa tan complejo de posibles actuaciones, permite que se coordinen y actúen en una misma dirección todas las administraciones y otras entidades que intervienen en el patrimonio. El cambio de paradigma afecta también al cambio de estrategia. Aquí tenemos que pasar de la restauración tradicional a la conservación preventiva. La conservación preventiva es una estrategia de conservación que identifica, detecta y controla los riesgos de deterioro actuando sobre el origen de los problemas. Entonces, en vez de actuar sobre el deterioro ya sufrido, lo que actúa es sobre el origen para que no se produzca ese deterioro y, por lo tanto, evitar costosas intervenciones. El método de trabajo es el análisis de los bienes culturales, el análisis de los riesgos, diseñar los protocolos y métodos de actuación para controlar y vigilar la posible aparición de cualquier elemento, de cualquier deterioro y actuar antes de que cause el daño, antes de que se propague. Todo ello se programa en el tiempo y luego se valora.
es una forma distinta de entender la conservación y en el futuro seguramente más que proyectos de intervención y proyectos de restauración, los técnicos que nos sucedan en estas tareas harán muchos más planes de conservación preventiva que proyectos de intervención. Se ha desarrollado sobre todo para museos, archivos, bibliotecas, mucho menos para inmuebles, pero sí hay ya experiencias interesantes de planes de conservación preventiva, como el del Monasterio del Paular, el del plan de conservación preventiva de la Cueva de Altamira, etcétera. Y además el Instituto de Patrimonio Cultural ha hecho una obra muy, muy útil, que es una guía bastante bien desarrollada para la elaboración e implantación de planes de conservación preventiva. Bueno, y el último escalón de estos cuatro aspectos que proponía es el de los instrumentos. En vez de actuar con instrumentos técnicos sobre bienes culturales, tenemos nuevos instrumentos que los voy a exponer a través de varios ejemplos, de varias buenas prácticas, en donde se ve la eficacia que tienen estos nuevos instrumentos de participación social, de asociacionismo, voluntariado, acompañamiento desde las instituciones, micromecenazgo, etc. La primera experiencia que quería mostrar y que quería comentar es la ya muy conocida seguramente por todos ustedes, de la Fundación Albarracín, que ante el problema de los pueblos abandonados y la necesidad de una actividad económica en España rural, pues crean la Fundación Santa María de Albarracín a finales del siglo pasado como fundación privada sin ánimo de lucro y desarrollan todo un programa de actividad cultural, de formación, de talleres de restauración, de visitas guiadas también, de dar una actividad económica y social al pueblo, pero muy basada en la utilización del patrimonio, la rehabilitación de todo el conjunto del pueblo y residencia también para favorecer el turismo cultural y distintos cursos, talleres, etcétera, que hacen que hoy la Fundación Albarracín sea un ejemplo de cómo desde el patrimonio se puede recuperar las poblaciones afectadas por ese vaciamiento de la población, esa falta de actividad económica y que en este caso ha sido muy exitoso. Ha recibido muchos premios y es muy valorada internacionalmente. Otra segunda experiencia donde podemos ver la eficacia de estos instrumentos es el Castillo de la Estrella. Es un castillo situado en Montiel, en provincia de Ciudad Real. Fue un importante castillo medieval en época de Pedro I y luego ha sufrido una ruina, un deterioro y expolio bastante grande, hasta que en el año 2012 varias personas del pueblo, y entre ellas el actor cómico José Mota, que seguramente conocen, pues compraron el castillo y crearon la Fundación Castillo de la Estrella para la restauración total del castillo. Desde entonces han hecho campañas de excavación, campañas de restauración, talleres de empleo, concursos de pintura, jornadas de historia de la construcción, una actividad cultural, formativa, educativa, centrada en el castillo y en toda su historia y que ha permitido, a través de todas estas actividades, pues ir recaudando fondos y restaurando parte del castillo. Ya se restauró la torre principal del conjunto y en el año 2017 le fue concedida la medalla de plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos por la labor que habían hecho. En el 2018 salió de la lista roja de Hispania Nostra y pasó a la lista verde y llevan ese camino de recuperación entre todo el pueblo del patrimonio del castillo, pero que a través de ese patrimonio están creando toda una estructura social, económica y también formativa. La tercera experiencia de cómo el voluntariado puede ayudar para recuperar el patrimonio es el programa Te enseño mi pueblo.
Es un programa desarrollado en los pueblos de la Ribera del Duero, de Burgos, donde los vecinos, de forma voluntaria y, por supuesto, desinteresada, pues enseñan su pueblo a los visitantes. Han ido desarrollando estas visitas, que son totalmente gratuitas, libres para todos los públicos, y que la hacen de una forma por voluntariado, por amor a su pueblo. Le enseñan en las visitas guiadas, hay una página web donde se puede uno inscribir, y hay muchas visitas. Ya hay 30 y tantos pueblos que se han organizado. Hay pueblos que decían, si mi pueblo no tiene nada, y sin embargo luego sí se descubre todo el patrimonio, se revaloriza el patrimonio que tienen, porque todos los pueblos tienen un patrimonio de una o de otra clase, y así se valora, se pone en valor para los propios habitantes del pueblo el patrimonio que existen, y con esas visitas se genera una actividad económica, social, en torno al patrimonio, de valoración del patrimonio y también de reactivación económica y cultural de todas estas localidades. Esta es una de las visitas que hay todos los fines de semana. El otro proyecto donde podemos ver el acompañamiento desde las instituciones a estas iniciativas populares es el proyecto Patrimonio PEU de la Universidad Jaime I de Castellón, que ha generado una red de comunidades relacionadas con el patrimonio, en donde la universidad lo que hace es acompañar a pequeños pueblos que tienen su patrimonio, pero que no tienen capacidad técnica ni económica tampoco para abordar proyectos de patrimonio. Con la ayuda de la universidad, pues pueden ir dando pasos y además trabajar en una red con otros pequeños pueblos también. Está limitado el tamaño de los pueblos para que sean siempre localidades muy pequeñas, sin recursos, que de esta forma entran en una colaboración entre ellas y también con los técnicos de la universidad, haciendo que sea posible trazar esos proyectos y poner en marcha esos proyectos de dinamización ciudadana en esos entornos rurales. Hay ya 15 proyectos en marcha y bueno, y es un programa que desde la universidad se le da esa ayuda a los pequeños pueblos, que de otra forma les sería muy difícil poner en marcha y además difundir, divulgar y entrar en red de colaboración que este programa de la universidad ha hecho posible. Otra de las experiencias que destacaría sería el monasterio de Río Seco. Bueno, el monasterio de Río Seco ha sido uno de los últimos premios Hispania Nostra, pero es una experiencia muy, muy destacable porque, bueno, era un monasterio cisterciense del siglo XIII en su actual emplazamiento, que con la desamortización de Mendizábal pues pasó a manos privadas y fue deteriorándose. Y estaba en una situación de ruina absoluta hasta que en el año 2008 pues, distintas personas se juntaron para intentar mejorar la situación del conjunto de ruinas. Entonces, en el año 2020 se hizo la deforestación y luego a través de semanas de voluntariado, de un proyecto de innovación educativa, de una campaña de micromecenazgo que se puso en marcha con la ayuda de Hispania Nostra dentro de su programa de micromecenazgo y también otras muchas actividades culturales, pues ha ido recuperándose. En el año 2018 salió de la lista roja del patrimonio, ya se ha hecho la cubierta de la iglesia y de parte de la edificación. Queda todavía mucho por hacer, pero en el año 2019 fue declarado bien cultural y en el año 2022 ha recibido el premio Hispania Nostra. Es una muestra de que a través del voluntariado, del asociacionismo, del acompañamiento desde las instituciones y el micromecenazgo se consigue realmente mantener el patrimonio y además garantizar
a largo plazo su sostenibilidad. Y el último ejemplo que quería traer es el de la iglesia de Villamorón, un pequeño municipio en la provincia de Burgos que tiene solo 2 habitantes, pero un patrimonio impresionante, como podemos ver en esta imagen. La iglesia es una iglesia, fue restaurada en la parte externa en los años 90, pero internamente estaba en estado de ruina prácticamente, había sido declarada bien de interés cultural. Y entonces en el año 2003 se creó la Asociación Cultural Amigos de Villamorón para intentar salvar esa iglesia, y con la ayuda de la Asociación Hispania Nostra se organizó la campaña de micromecenazgo, que tenía un objetivo que fue muy superado, y están haciendo el proyecto y la actuación de recuperación y de restauración interna. Esa campaña de micromecenazgo no solo sirvió para recoger fondos, sino también para darle una visibilidad enorme al proyecto, que salió en muchos periódicos, en la radio, y a través de ello pues ya era mucho más fácil obtener subvenciones, que hubiera la atención de las instituciones, etc. Todo ello nos da idea de que nuestra visión del siglo XX, resumiéndolo, era que trabajábamos con objetos inanimados, trabajábamos sobre la materialidad de los objetos, la conservación era una disciplina científica y nuestro papel era fundamentalmente parar el tiempo, parar el deterioro de esos bienes. Y hoy día ha cambiado, como vemos, totalmente la orientación. Trabajamos fundamentalmente con las personas, que son las importantes, o sea, el patrimonio es importante en cuanto afecta a las personas. La conservación es una disciplina social y nuestro papel no es tanto parar el tiempo, sino conectar las personas a través del tiempo y el espacio. Y esa es la función que hoy vemos fundamental en el patrimonio. Las implicaciones que esta nueva visión que he descrito y que de alguna forma nos lleva a esta conclusión, pues son muy variadas. Hay implicaciones de carácter social, de carácter cultural, educativo, legal y económico. Desde el punto de vista social, el patrimonio, como ya he dicho, es sobre todo un vínculo entre personas y grupos humanos, mediante los cuales podemos conectar con otras personas, con personas que vivieron en otra época y que han hecho esas obras. Podemos ver lo que pensaban, lo que sentían. Sirve también de reforzamiento de las comunidades, sirve para la inclusión social, para la identidad social. Desde el punto de vista cultural, el patrimonio es un elemento de promoción del diálogo cultural y de fomento de la diversidad cultural. Como desde el punto de vista educativo, pues es un elemento fundamental ya irreemplazable en todos los niveles educativos, que permite aumentar el conocimiento, pero también permite educarse en valores y educarse en una visión muy amplia del conocimiento. Y también, por supuesto, una promoción del aprendizaje práctico sobre la realidad que nos rodea. Desde el punto de vista legal, esta nueva visión pone en crisis el concepto de propiedad, porque desde el momento que se piensa que todo el entorno es patrimonializable y que esa condición de patrimonio limita la propiedad privada, pues crea una crisis del concepto de propiedad, pero pone en valor eso que está recogido en la Constitución española de la función social de la propiedad. Y luego tiene unas implicaciones ineludibles de carácter económico, en cuanto que el patrimonio, como vemos en muchos casos, es el elemento que pone en marcha una dinámica económica de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo sostenible, de creación de empleo y de mejora de las condiciones de vida de las personas, de los pueblos, etc. En resumen, pues tenemos un patrimonio
que ahora lo miramos desde una óptica distinta que antes, es el mismo patrimonio, pero ha cambiado nuestra mirada. Y si antes lo mirábamos como una especie de objetos sacralizados importantes en cuanto que son testimonios de la historia y de la creación humana, hoy los vemos fundamentalmente como eso también, esos testimonios de la historia y de la creación humana, pero además en su valor de vínculo entre las personas y de motores económicos y sociales para mejorar las condiciones de vida de las personas, para mejorar las sociedades, para mejorar la diversidad cultural y para crear una sociedad más justa y más inclusiva. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, yo lo primero, antes de empezar a leerte nada, es darte las gracias porque me ha parecido una lección magistral de gestión del patrimonio cultural. Ya saben que yo me dedico más a la gestión más que a la intervención como arquitecta y me ha parecido increíble. Solo hacerte un apunte, que estabas hablando de todo el tema de los desastres naturales que hay en torno al patrimonio, el volcán de Cumbre Vieja y demás, y yo barro un poquito por la casa y hablo de los incendios de Zamora, de la Sierra de la Culebra, y todo el patrimonio, que sobre todo arqueológico y ferroviario, que es el que se ha perdido casi en mayor parte. Solamente ese apunte que me hubiera apuntado. Sí, los incendios también, por desgracia, afectan, claro, al patrimonio y al paisaje cultural de una forma terrible. Sí, digo, tengo que decírselo. Pero bueno, estaban hablando de que el Castillo de la Estrella es un buen ejemplo de restauración del patrimonio, que muchos proyectos que has mencionado de Hispania Nostra van en esta línea de conservación preventiva, de implicación social, señalando Micaela Portillo en Álava, la escuela de Micaela Portillo en Álava o los Palomares de Valencia. Muy interesante, muchas gracias, fantástica ponencia. Aquí hay una pregunta. ¿Alguna propuesta para una palabra que designe este nuevo patrimonio, por ejemplo, paisaje cultural? Pregunta Eva. Yo creo que tenemos que todos que hacer un esfuerzo para encontrar una palabra adecuada. Paisaje cultural es una noción bastante inclusiva de muchos ámbitos de patrimonio, pero quizás hay tipos de patrimonio que difíciles de encuadrar en paisaje cultural. Yo creo que debería ser una palabra más amplia en cuanto que, no sé, hay tipos de patrimonio que no sé si podrían encuadrarse dentro del patrimonio cultural. Estoy pensando, por ejemplo, en las colecciones de museos o en el patrimonio documental y bibliográfico. Entonces, pero bueno, es bueno ir pensando y discutiendo. Desde luego, el paisaje cultural es una de las categorías más inclusivas y más amplias que tenemos, y a lo mejor ese es el camino, ir desde el punto de vista del paisaje en vez de del antiguo concepto de patrimonio. Pero bueno, yo creo que da lugar para un taller o un seminario sobre buscar la nueva palabra y esa primera propuesta me parece que puede ir en ese camino. Yo creo que también da para mucha reflexión. Dicen, hay más, ahora las leo, pero dicen que respecto al término paisaje cultural es una contradicción en sí misma porque el paisaje es una construcción cultural. Apunta Cristina María Alonso Seco en el chat. Sí, bueno, eso es algo que, claro, se repite continuamente. Por supuesto que todos los paisajes son culturales. Cuando la UNESCO ha utilizado el término patrimonio cultural y Comos también lo utiliza, pues hace énfasis en esa, más que en la categoría de paisaje cultural, en la dimensión cultural que tiene el paisaje. Y por eso se le llama paisaje cultural, pero efectivamente es un poco redundante porque todos los paisajes, desde el momento simplemente que lo contemplamos y que lo valoramos, ya es un paisaje cultural. Así es. Bueno, ponen por aquí también que da la sensación de que es más importante conservar el patrimonio cultural eclesiástico, mientras que el patrimonio cultural popular, que hoy en día en algunos casos todavía es vivido, se pierde su materialidad y su inmaterialidad, que sí que está viva. Sí, la visión tradicional del patrimonio ha primado determinados tipos de patrimonio, que eran
considerados más importantes y que antiguamente prácticamente se consideraban solo esos patrimonios de las catedrales, las iglesias, los palacios, los castillos, y sin embargo todo el patrimonio de la vida de las personas y de su trabajo, bien sea arquitectura tradicional, bien sea patrimonio industrial, pues no era tenido en cuenta. Cada vez, por suerte, se valora más ese tipo de patrimonio. Hay un plan nacional de arquitectura tradicional, hay un plan nacional de patrimonio industrial, y se intenta conservar, rehabilitar, aunque es cierto que en temas como el patrimonio tradicional, la arquitectura tradicional, España ha perdido mucho, mucho patrimonio y se sigue perdiendo, y iniciativas que las hay, como el Patrimonio Nacional de Arquitectura Tradicional, no llega a llega solo a salvar determinados testimonios y a actuar sobre una parte muy pequeña de ese patrimonio que está en peligro. Creo que tiene que ver un poco con toda esa complejidad administrativa que hablaba yo. Hablaban aquí también en el chat de los Palomares de Palencia. Yo soy de Tierra de Campos de Zamora, y al final es muy complejo hablando a nivel propietarios de quién es esta tierra, de quién es este palomar. O sea, que al final todo esa complejidad también está relacionada un poco con la arquitectura popular y con todo ese patrimonio inmaterial. Como apunte. Preguntan también, ¿cómo se aplica este nuevo concepto, este nuevo paradigma en países pobres, por ejemplo en África? Pues precisamente desde la colaboración ciudadana y desde la sociedad civil, con la colaboración de las personas, precisamente en países a veces no industrializados o países con una situación distinta, es mucho más mayor el vínculo de las personas con su patrimonio y la defensa de ese patrimonio. Entonces, a mí a veces me preguntan en determinados países cómo abordaría. Yo lo abordaría siempre desde la gente, desde la sociedad. Creo que si la población está identificada con su patrimonio, lo valora y lo defiende, entonces, aunque no haya presupuesto, aunque haya unas situaciones difíciles, ese patrimonio pervivirá a lo largo del tiempo como ha pervivido en todas las comunidades. Y si no existe ese vínculo, aunque haya mucho dinero y aunque haya unas condiciones técnicas muy favorables, al final el patrimonio no podrá sobrevivir. Hablan de que hay, bueno, que es imposible en una hora exponer más tipos de patrimonio cultural. Creo que has pasado por absolutamente todos. De hecho, estoy acostumbrada a que hayas sido capaz de exponer tanto contenido en tan poco tiempo. La verdad es que te has ajustado perfecto a los 45 minutos. Están hablando de, bueno, excelente ponencia. Les gustaría poner en valor el papel de los profesionales de la historia de la arqueología a la hora de discutir el patrimonio. También me parece que ese nivel social que hablas del siglo XXI es donde encajamos perfectamente la divulgación y toda esa necesidad de conectar realmente el patrimonio con las personas, porque sin nosotras pues no iríamos a ningún lado. Realmente no existiría ese patrimonio. Dicen que no has puesto ninguna diapositiva de patrimonio industrial. Yo creo que sí, me suena que he visto una. Yo creo que sí, que he puesto alguna, pero vamos, no lo sé. La verdad es que no he valorado la cantidad, pero evidentemente el patrimonio industrial tiene ahora mismo una importancia y una presencia, y además unos problemas terribles. Estamos asistiendo ahora, hace poco, a la demolición de varias centrales térmicas muy importantes. O sea que es un patrimonio, por supuesto, muy valioso, y además que está en una encrucijada, que hay que hacer grandes actuaciones para poder conservarlo, reutilizarlo y darle una función social. Entonces, si no he puesto alguna, creo que sí he puesto, pero vamos, si no he puesto demasiado patrimonio industrial, pues lo siento, pero vamos, en mi visión de patrimonio es tan importante como el resto de patrimonios. Sí, yo, hablando de la estructura
construcción de este patrimonio, la central térmica de Velilla en Valencia, que ha pasado a nuestra lista negra. Has hablado de la lista roja, de la lista verde, pero también de cómo al final este patrimonio, sobre todo el industrial, acaba pasando a la lista negra del patrimonio. Sí, por desgracia, la central de Velilla entró hace poco en la lista negra porque fue demolida. Es una pérdida muy, muy considerable y que además no tiene sentido destruir algo que ha sido tan importante en la historia de esa zona y que además es una seña de identidad para la comarca. Hablan también aquí, Eva, que ha citado expresamente la Carta de Patrimonio Industrial del 2003. Me gustaría añadir la Carta de Baeza del 2013 sobre patrimonio agrario. Es muy interesante y va en la línea propuesta de patrimonio vivo. Muchas gracias. Sí, sí, de acuerdo. El patrimonio agrario no lo he citado, pero la verdad es que también tiene cada vez más importancia y además más necesidad de conservación en determinados casos. Bueno, dicen, preguntan por aquí que si va a quedar guardada la conferencia. Sí, tenéis esta y todas las 90 y pico, si no me equivoco, conferencias que hemos tenido de Hispania Nostra Contigo en Casa en nuestro canal de YouTube. O sea que imagino que esta semana más o menos quedará subida y os avisaremos o lo podéis ver, podéis si no seguir cotilleando las antiguas, que lo han preguntado dos personas. Y si no hay ninguna pregunta más, yo ya no me he quedado con ninguna pregunta más que hacerte. Bueno, creo que si me la volviera a ver la conferencia, igual sí me salían más. Pero nada, agradecerte para terminar tu tiempo, Alfonso. Recordar que a los asistentes, pues que el martes que viene, el 20 de diciembre, tenemos el último España Nuestra Contigo en Casa de este año 2022. Con la conferencia El resurgimiento de la Dama de las Noras, Fuente Odra como paradigma, a cargo de Javier Maisterra Muñoz y de Jesús María García García. Así que os invito a que os apuntéis en la web, que ya lo tenéis, ya la tenéis disponible. También que obviamente os enteráis de todo esto por redes sociales, que tenemos Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, todas las redes sociales que podáis imaginar, que nos podéis seguir y nos podéis apoyar. Y también podéis apoyar de otra manera todas estas iniciativas que estamos haciendo socios desde 25 euros al año. Muchas gracias de nuevo, Alfonso, y gracias a todos los oyentes. Y si no hay nada más, bueno, si hay alguna pregunta, la podéis escribir y a secretaria@hispanianostra.org y se la hacemos llegar a Alfonso e intentaremos contestaros lo antes posible en cuanto Alfonso nos conteste. Así que nada, gracias a ti, Alfonso, y gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Sí, muchas gracias a ti y a todos por la atención. Y nada, nos vemos. Hasta pronto. Vale, hasta la próxima. Adiós. Adiós.